¿Cómo están, ya comenzamos con nuestras transmisiones matutinas del día de hoy y bueno, queremos comenzar con nuestros alumnos. Ya saben que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta comunidad de secundarias técnicas y bueno, ¿qué más sino los nuevos integrantes que ahora van a formar parte de este grupo distinguido de alumnos de secundarias técnicas? Y bueno, hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la escuela secundaria técnica número. 104. Eso es. Y fíjese, a mí me encanta eh, cuando vienen eh, de primer grado porque se ven todavía tan pequeños. Sí, son, son los nuevos, los niños pequeños de, de nuestra comunidad. Y después verlos cuando ya nos acompañan en tercer grado, cuando ya van creciendo y desarrollándose, pues la verdad es que es un privilegio. Y bueno, pues hoy vienen a, a acompañarnos para comentarnos de cómo es esto de vivir los primeros días en una escuela secundaria técnica. Pues vamos a las presentaciones, vamos a comenzar de este lado, por favor. Buenos días, yo soy Diego Axel y voy en la escuela por 104 y tengo 12 años. Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Itzel y vengo de la escuela 104. Y pues, estoy muy emocionada. Bien. Buenos días, mi nombre es Melisa María Mar Melisa y este, yo vengo también de la Escuela Secundaria Técnica número 104 y tengo, estoy muy emocionada. Buenos días, mi nombre es Luis, vengo de la Escuela Secundaria número 104 y estoy, estoy muy orgulloso de estar aquí. Buenos días, mi nombre es Jessica Excel y muy orgullosa de estar aquí y... Muy orgullosa también de decir que soy integrante de la Escuela Secundaria Técnica número 104. Ok, fíjense, eh, los chicos están muy nerviosos, ¿verdad? Pero ahorita sí. se les va a ir quitando. C casi, casi siento así como que están aguantando la respiración, así. <ríe> <ríe> Pero no se preocupen, ya les digo que siempre la primera vez que nos acompañan nuestros alumnos siempre es así como impactante ver las cámaras, las luces, toda la preparación, ¿verdad? Pero bueno, ya se les va a ir quitando con, con el paso de, del tiempo, ¿verdad? Que estemos platicando. Después ya se les va a olvidar que estaban en televisión, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con las experiencias, vamos a comenzar de este lado con las niñas. A ver, tú cuéntanos, Karen, qué tan complicado es decir adiós, porque antes del inicio hubo un final. ¿No? Entonces, cuando terminamos eh, una etapa, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo, a veces nos da cierta tristeza porque vamos a dejar muchas cosas, sobre todo en su caso, que bueno, seis años estuvieron en una misma institución y de pronto decirle adiós a los amigos, a los maestros, a la escuela como tal, ¿no? Eh, es, es complicado. Pero tú, dinos, ¿qué sentiste eh, esos últimos días o ese último día que estuviste en, en tu escuela primaria? Bueno, primero que nada, yo sentí mucha tristeza porque dejé a muchos amigos, a materias y a maestros, pero por ejemplo, después me emocioné porque supe que iba a pasar a la secundaria, que es una nueva etapa donde puedo disfrutar nuevas cosas, puedo conocer nuevos amigos, nuevas personas y nuevos maestros. Y pues también, como toda la vida es un reto, siempre va a ir subiendo, entonces va a ser más difícil, pero lo podemos superar. Ah, fíjense. Es, es una eh, muy buena idea esto de verlo como un reto, ¿no? Como una meta que tengo que alcanzar, ¿no? Muy bien, Karen. Y dinos, ¿quién dirías tú que fue la persona o las personas que más trabajo te costó dejar en la primaria? Pues a uh, mis mejores amigos, que era Osvaldo, Lizeth América y Héctor, porque pues eran muy buena onda conmigo, eran lindos, me hacían reír, compartimos momentos únicos y especiales. ¿Y qué hicieron para despedirse? Porque dicen que hay escuelas que ya tienen como tradiciones, no hacen quizá un festival o esta idea de, de escribirse en una libreta o en una playera. ¿Tú qué hiciste para despedirte de tus mejores amigos? Bueno, yo hice varias cosas. Primero que nada, hicimos un cuaderno donde anotamos nuestras dedicatorias y deseos. Eh, también rayamos camisas para ponernos que tengas mucha suerte, que te vaya bien, desearnos lo mejor posible. Okay. Y también vamos a organizar cada año una, un pequeño convivio en nuestros hogares para así poder vernos de nuevo, platicar nuestras nuevas experiencias y pues Qué padre, imagínate qué emocionante como esperar esa fecha, ¿no? Sí. Cuando vas a volver a verlos y poder compartir con ellos todas las cosas que han vivido por separado. Y también es padre porque tienen como mucho que contarse, ¿no? A lo mejor si fueran en la sí. misma escuela, pues dirían, ay, bueno, te acuerdas de esto, ¿no? Pero separados ya tienen como mucho nuevo que decir. Sí. Muy bien, pues vamos ahora sí con Diego. Diego, tú cuéntanos, es, es difícil, a veces dicen que las niñas o las mujeres somos más sentimentales, ¿no? Así como de, ay, no, y lloramos y sufrimos. Pero en tu caso, ¿eh, ¿cómo es que dices este adiós? Pues yo, primeramente, me sentí muy triste porque saber que ya a lo mejor no los vas a volver a ver y pues separarte de tus mejores amigos, pues sí es muy triste. Sí, tú, tú te sentías así como que ya nunca más los ibas a volver a ver. Pero ¿qué te decían ellos? Mm, pues que me iban a extrañar y nos decíamos así muchas cosas y pues yo siento que algún día de mi vida los voy a volver a ver. Algún día, ¿no? Quizá no pronto, pero fíjate, es, es bonito también que a lo mejor se dejan de ver mucho tiempo y el día del reencuentro ya van a ser totalmente diferentes, ¿no? Habrán crecido, habrán cambiado muchas de sus ideas y habrán vivido muchas cosas, ¿no? Entonces también es emocionante pensar así, un día encontrártelo en la calle y reconocerlo y decir, ay, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Y entonces tú hiciste algo especial para el adiós. Pues nosotros, este, primeramente bailamos en la escuela, Ah, okay. este, o sea luego, hubo una fiesta, uh hubo una fiesta, uh -huh. eh, pues ahí nos despedimos, eh, también nos hicimos dedicatorias en un cuadernito, nos pintamos las playeras y pues uh, ahí nos separamos. Fíjate y una una parte esencial de esta despedida a veces y que lo sufren quizá más son los papás, ¿no? ¿Qué te decían tus papás así de que ya <coughs> habías terminado esta etapa en la primaria? Pues de que yo no me sintiera triste, que iba a entrar a otra etapa y que esa etapa iba a ser muy bonita y iba a ser muy buena. ¿Y, y tú les crees o así como que decías, no, mejor me quedo en la primaria? No, sí. Si diría. les crees, muy bien. Bueno, vamos de este lado allá que ya tiene el micrófono, Jessica. Tú, eh, cuéntanos, Jessica. Eh, La despedida fue buena, fue mala, fue triste. Fue, o sea, sí fue muy buena, muy, pero también fue sentimental, fue triste. Yo no quiero delatarme, pero sí lloré un poquito ah, okay. por mis amigos, por, por todos mis amigos, seis años juntos, también es muy difícil dejarlos. Pero bueno, o sea, es, es como dice mi compañera, Karen, es una nueva etapa y hay que afrontarla y es muy bello estar en esta en esta nueva etapa y conocer nuevas personas, nuevos amigos y... Nos acercamos un poquito más el micro, Jessica. Ah, Gracias. Sí. Y bueno, es muy este agradable vivir ya otra etapa, o sea, ya pasamos otra, pero vamos a comenzar una nueva. Fíjate, Jessica, que ahorita, este, a lo mejor también hay cambios como de hábitos. Yo creo que en la primaria ahorita que acaba de pasar eh, las fiestas patrias, en la primaria era como otra onda, ¿no? Sí. Era el festival y que se disfrazaban y que las trenzas y los bailables. Y por ejemplo, ahorita en la secundaria sí festejamos, pero de otra manera, ¿no? Uh -huh. Entonces. Tú, eh, ¿cómo ves estos cambios? ¿Cómo, cómo los sientes? ¿Cómo los percibes? ¿Si ¿Sí esperabas que estas cosas fueran a cambiar? Bueno, sí, sí, ya es un nivel más, más grande. Eh, antes, pues sí, nuestros bailecitos, falditas, trencitas, y ahorita, bueno, sí también los celebramos, pero ya más a nuestra edad, más, más a lo ceremonial, más que, pues, más escolar, más más Antes formal, más formal. Ok. ¿Y qué es lo que tú dirías que más extrañas ahorita que ya tienes que más de un mes, ¿no? en la secundaria. ¿Qué es lo que más extrañas de la primaria? Bueno, extraño mucho a mis amigos, mis compañeros. Es muy difícil. Bueno, sí, a veces pues los recuerdas y dices, "No, pues qué momentos, ¿no?" y los tenías enfrente y no los Des, no los disfrutabas tanto y hasta ahorita los recuerdas como pues bueno los hubiera disfrutado más a ah, mis maestros a eh, esos maestros que te dedicaban todo su tiempo a ti a, a bueno a cada alumno en especial ah, eso. ok y tú qué hiciste para despedirte el último día ah bueno también eh, realizamos un convivio una fiesta así bueno la fiesta pero también fue triste dejarlos eh, pues también nos pintamos las camisas, dedicatorias. Es un librito donde todos nuestros amigos y profesores nos pueden escribir como, pues que te vaya bien, espero que, que te que tengas mucha suerte, que, que logres alcanzar tus metas, que te propongas, todo lo que propongas, pues lo puedes lograr. Fíjense que a lo mejor, bueno, para ustedes ese, ese cuadernito es algo muy especial ya actualmente, pero yo creo que con los años va a ir obteniendo todavía más valor porque es como donde están todos los recuerdos, ¿ven? A lo mejor va a haber personas que escribieron ahí, que dentro de 20 años ya no se van a acordar de cómo eran, por ejemplo, físicamente, ¿no? Porque ya no los podemos ver, porque se fueron a vivir a otra ciudad quizá, pero tenemos todos esos recuerdos ahí. ¿no? Entonces es muy padre, qué bueno que ustedes todavía guardan esas tradiciones bonitas de, de este, escribirse, ¿no? Porque yo creo que las próximas generaciones ya van a decir: no, mejor vamos a hacer videos y los vamos a subir al Face, ¿no? Ya así como que escribir, ay, no se me ocurre nada, ¿no? Entonces mejor voy a hacer un video para, para subírtelo a, a cualquier red social, ¿no? Entonces, no, ustedes todavía lo hacen a la antigua, ¿verdad? Con, con palabras, con pensamientos, con dedicatorias. Muy bien, vamos a pasar de este lado con Luis. A ver, tú dinos, Luis, ¿qué tan sentimental se puso esa despedida? Yo estuve muy triste porque ya no iba a volver a ver a mis compañeros, a mis amigos y principalmente a mis maestros, que, que fueron los que me ayudaron más, los que me, me ayudaron mucho. Me, me Mi maestro me enseñaba muy bien. Saludos a mi maestro Leopoldo. Ok, que, saludos. Que fue un maestro que se dedicó mucho a mí y a todos mis compañeros. Yo, el día de la despedida, hicimos un convivio. Um, también estaba muy triste. Yo estaba muy, muy triste. Y sabía que ya probablemente vuelva a ver a mis compañeros, pero sabía que era muy, muy poco posible. Pero. Pero bueno, ya estamos cursando una nueva etapa y espero que me vaya muy, muy bien en esta nueva etapa. Y fíjate, ahorita que estabas diciendo de los amigos, se me ocurre, ninguno de tus compañeros de la primaria se quedó contigo, a lo mejor no en el grupo, pero en la escuela. Um, bueno, nada más a una compañera, um, saludo, se llama Daniela y, y a un compañero que se llama Christopher. ¿Pero van en tu grupo? No, no, pero van en la escuela. Sí. Ok, ¿y los ves? Aunque sea en el receso. Um, no, ya casi no los veo. Ok, pero te acuerdas, ¿no? Dices, ellos sí. iban conmigo desde la primaria. Muy bien. Bueno, vamos a pasar de este lado con Melisa. A ver, tú cuéntanos, Melisa, ¿cómo fue el adiós? fue muy triste ya que así, bueno fue muy triste porque es muy triste dejar atrás a todos nuestros compañeros con los que convivimos seis años juntos, este dejar a los maestros que nos enseñaron, que subieron con nosotros y nos dieron el tiempo, y dejar atrás a todos, a todos esos momentos, todo, todo eso que, que, que ya estábamos acostumbrados, lo dejamos atrás por algo nuevo. Exacto, es, es comenzar otra cosa, otra ¿no? Otra nueva etapa, una nueva meta, decíamos, ¿no? Un nuevo reto. Reto, un reto. Muy bien. Y a ti qué te decían tus papás? Eh, pues nada, me, ¿cómo que, qué me decían? Sí, de, de que ya hubieras terminado la primaria. Ah, no, pues que muchas felicidades y que así eso es eso es un eso es algo algo bueno para mí porque eso significa que puedo seguir adelante en mi vida y en mi futuro. Muy bien, pues fíjense, ahora ya van a comenzar, bueno, ya comenzaron, ya les digo, ya tienen más de un mes en, en la escuela secundaria 104 y eh, ya hemos dicho, ¿no? Ya vieron algunos de los ejemplos de las cosas que han cambiado. Que ya los tratan así como adultos, ¿no? Casi, casi. Entonces ya no son los niños de la primaria, ya son los adolescentes de eh, la secundaria. Entonces, eh, pues yo quiero que me cuenten primeramente por qué eligieron la 104. Ahí sí ya es abierta. A ver, ¿quién me quiere contar cómo fue esta decisión? Había primos, había hermanos, su papá dijo, les que acerca, pues era la, la mejor opción. Cuénteme. A ver, de este lado, Melisa. Yo la elegí porque muchos me decían que era una, una escuela con un nivel académico muy alto y ahí hay maestros estrictos que ves es algo interesante para los papás, ya que así nos aplicamos más. Y ahí es, son muy ordenados, tienen un orden muy 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 este en estricto y los talleres son muy interesantes y muy buenos. Ok, Entonces, también, fíjense, algo muy importante dijo Melisa sobre los laboratorios de tecnología, ¿no? Que es sí. algo que, bueno, evidentemente distingue a las secundarias técnicas. Sí. Entonces, ¿tú qué laboratorio llevas, Melissa? Yo llevo el, el taller o el laboratorio de ofimática. Ofimática, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Tú lo elegiste? Sí. ¿Y por qué elegiste Fimat? Porque me llamó mucho la atención poder este en escribir sin ver el teclado, porque eso fue lo que nos dijeron, y dicen que bueno nos dijeron que también terminando todos los bimestres, este, íbamos a hacer un proyecto, una manualidad y ah. eso me interesó mucho también muy bien eh, este fíjate que eso es muy importante a veces dicen eh, los, los laboratorios qué es lo que les van a dejar no para la vida evidentemente no todos los que estudian ofimática van a, a estudiar a nivel licenciatura este cosas relacionadas con eh, la computadora no igual que los de diseño pues no van a estudiar arquitectura o dibujo pero sí eh, tiene grandes conocimientos a nivel personal que les van a ayudar en toda su vida. O Se dicen eh, a largo plazo, ¿no? En el futuro me va a ayudar, no. En el presente, Ofimática, eh, la capacidad de escribir sin tener que ver el teclado, bueno, es algo que nos ayuda en cualquier lugar, en cualquier materia, ¿no? Bien, de este lado, Diego, ¿tú por qué elegiste la 104? Yo la elegí porque tiene un nivel académico muy bueno y aparte es una escuela muy bonita. Y los maestros también son muy estrictos y son muy buenos enseñando. Y la escuela eh, es muy limpia, este los talleres este me llamaron mucho la atención y pues me gustaron mucho. Ok, ¿y tú llevas el laboratorio de…? Ofimática. También ofimática, ¿todos son de ofimática? No. no. Ah, ok, dije, si no ya nos iba a preguntar. <laughs> ok, y, y tú dinos, eh, Diego… Algo que, que nos han dicho los chicos que les cuesta también trabajo es el receso, porque en la primaria teníamos más tiempo para hacer nuestras cosas, ¿no? Y de pronto como que nos quitaron ahí, nos robaron un poquito de tiempo, ¿qué tan complicado fue los primeros días? Menos tiempo en el receso. Pues para mí se me hizo muy cortito, pues porque en la primaria a mí me daban 30 minutos uh -huh. y ahorita nos dan 20 minutos, nos quitaron 10 minutos. Y pues no me gustó mucho esa idea. <laughs> Dijiste, no, ¿qué pasó? porque qué ya sonó la campana? Me hace falta 10 minutos, ¿no? Bueno, pero acuérdense que también tiene que ver con esta idea de que cuando eran niños pues tardaban más en comer, en hacer sus cosas, pero ahora que ya son adultos, pues ya este son necesarios ese tipo también de disciplina, ¿no? Decía Melisa, también tiene que ver con la disciplina de que ustedes puedan eh, comer... Eh, o hacer cosas eh, de un, en una manera más rápida, ¿no? Tiene que ver con esta madurez que ustedes ya van obteniendo con el paso del tiempo. Muy bien. Karen, tú dinos por qué la 104? Bueno, primero que nada, la 104 es una de las pocas secundarias técnicas que tiene alto nivel académico y en disciplina, pero sobre todo porque muchos niños de, de tercer grado bueno, adolescentes de tercer grado, han salido a sus secundarias, a las preparatorias que quieren, a sus primeras, segundas y terceras opciones. Okay. Entonces yo quiero lo mismo para mí porque escuelas como estas hacen que México avance porque hay muchos niños que no se quedan en las opciones que quieren y pues en esta, como los maestros son muy buenos eso te ayuda. No sé pero no, no sé qué dirá nuestro equipo de producción pero siento que Melissa y Karen van a ser senadoras o diputadas o algo así ¿verdad? <laughs> sí, de verdad ustedes tienen así como la vocación de Vamos, México. Gracias. No, fíjate, Karen, es, es muy importante lo que dices porque a lo mejor los adultos pensamos que los chicos de su edad no están como ahorita reflexionando sobre sus opciones a futuro, ¿no? Lo que va a pasar en segundo o en tercer grado. Y, y dices tú, yo elegí la 104 porque en tercero quiero quedarme en mi primera opción. Entonces, es un trabajo que a lo mejor dicen, ay, todavía falta, pero no, es un trabajo que se comienza desde primer grado, ¿no? Aportando mucho en la escuela, haciendo eh, todas nuestras tareas, eh, esforzándonos por obtener buenas calificaciones y que van a rendir frutos, claro, después cuando nos entreguen nuestra boleta y digan, pues entrar a la escuela que tú quieras. Eso es muy importante. Y bueno, fíjate, otro de, de los grandes cambios son más materias. No, hay más mate hay muchas más materias Ay. en la secundaria y hay muchos más maestros. ¿Qué de eso te ha costado trabajo. Bueno, pues por ejemplo, cuando llegaba un maestro os era así como de, "Ah, tráiganme este cuaderno con ciertas especificaciones" y luego cuando llegabas a otra materia era completamente distinto, así que tenías que organizarte. El maest el cuaderno de español era blanco. El de geografía con un mapa al frente y un planisferio atrás, y así era muy difícil. Y pues, por ejemplo, sí fue complicado porque tú te quedabas con la idea como de, ah, solo un maestro, ¿no? Pues ya, es más fácil, pero no, hay más maestros y cuesta más trabajo. Acordarse de todas las especificaciones, sí, ¿no? Y las tareas. Ok, si sí, Karen lo dice así como, y las tareas. Y, y déjenme. Les doy una mala noticia, que conforme van avanzando en los grados, es más tarea. Sí. O, o sea, no va en retroceso, ¿eh? ¿eh? Yo creo que eso también tiene que ver con la madurez, sobre todo eh, intelectual, ¿no? Vamos aprendiendo más cosas y quiere decir que podemos hacer más tarea. Entonces, eso no va a ir avanzando para bien, muchachos. Pero acuérdense que todo ese esfuerzo va a valer la pena en el futuro. Entonces, hay que eh, esforzarnos mucho en que las tareas salgan muy bonitas. Bien, de, de este lado, Luis. Tú dinos la 104, ¿por qué? Ah, porque a mí me dijeron que era una de, de las mejores escuelas con un alto nivel académico y, y una escuela muy disciplinada. Y yo, yo siempre, siempre he querido, desde quinto grado que me dijeron eso, siempre he querido estar en esa escuela. Ah, ok. O sea, tú desde quinto ya sabías que te ibas a ir a esa secundaria. Sí. Ah, muy bien, perfecto, Luis. Entonces, fíjense aquí, chicos, decididos, que saben sus opciones, que toman sus propias decisiones. Entonces, eso está muy bien. Y tú dinos, Luis, otra de... Ya, ya nos decía un poco aquí, Karen, las tareas, complicado. Pero además hay tareas muy especiales, como cuál ha sido la tarea hasta ahora que has dicho, híjole, ¿en serio es eso? Um, la tarea más complicada o más complicadas um, han sido las de donde tengo que recortar y pegar y, y escribir mucho oh fíjense sí porque a lo mejor en la primaria este no estábamos tan acostumbrados a escribir mucho y rápido verdad y aquí como que ya vamos practicando eso de soltar la mano y con bonita letra muy bien Luis qué más eh, consideras tú que te ha costado trabajo um, yo considero que me ha costado trabajo Mm, un poco, no mucho, los los exámenes de, de geografía. Ok, los exámenes están complicados. Ajá. Muy bien, pero aprendes muy bien. Sí. Muy bien, vamos con Jessica. Ajá. Tú dinos, Jessica, ¿por qué elegir la 104? Uh, bueno, es que, bueno, yo tengo ahí… Eh, primos que salieron de tercero uh -huh. y los dos se quedaron en sus primeras en sus primeras opciones entonces yo también quiero ser uno de ellos no que digan bueno son uno de los alumnos que se quedaron en, en las, sus primeras opciones también tengo hermanas hay una hermana ahí que también muy buenos los maestros le han enseñado muchísimo y le gusta cómo trabajan y a mí también me gusta cómo trabajan esos maestros con mucha disciplina pero eso es bueno para el futuro Ah, o sea, tú tienes una hermana en tercer grado ahorita. No, en segundo. Ah, fíjate, o sea, que todavía te va a acompañar ella en tercero y tú en segundo. ¿Y qué se siente tener un hermano en la escuela? Ah, bueno, pues bien, ya no te sientes tan solito el primer día, ya no es como, bueno, vas a ser amigos, pero ya no es tan así como solita en el primer día. Eh, pues sí, también te, apoy te apoyan muchas cosas, como por ejemplo, te va diciendo ya como cada maestro... Ya tiene su, su modo, su forma de trabajar y ella te va orientando desde el principio. Ah, sí. Es, y, y dejó una buena imagen, o sea, los maestros te reconocen, así, ah, tú eres la hermana de sí, sí, sí eh, el apellido, ah, López Pérez, ah, no, sí, tu hermana es de las mejores. Ah, muy bien. Que eso es bueno, ¿no? Porque si no, luego nos tocan hermanos, así que dejaron mala impresión y uno tiene que, que cargar. Pero aquí es al contrario, ella te te ayudó, ¿no? Ya tienes como un punto ahí a favor. Sí. Muy bien. A ti, ¿qué más te ha costado trabajo? Bueno, un poquito, como comenta mi compañero, un poquito geografía, los exámenes, estos días han sido de exámenes, pero bueno, si nos esforzamos, no, no es tan difícil, no, no es tan complicado, bueno, por lo mismo de mi hermana, ¿no? que ya me acostumbró, pero pues sí, es un poquito complicado. Y fíjense que algo que, que no han dicho que es complicado y que nos han comentado que es complicado es levantarse más temprano. Mm. Todavía les cuesta levantarse hacia las de No, mamá, hoy no, hoy no hay clases. Ayer sí, ¿no? Se levantaron tarde y por fin. Pero, este, ¿qué, ¿qué tan difícil es levantar? No es mucho, es una hora más temprano, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tan complicado es? Bueno, es un poquito drástico el cambio, pero no es tan complicado. O sea, bueno, nos vamos a ir acostumbrando a lo largo del año, pero sí, por, por ahorita como son los primeros, las primeras semanas sí es un poquito pues más difícil levantarse abrir los ojos entonces sí no sé abren los ojos digo. todavía es de noche no así de no todavía no ha salido sí. el sol así que yo no me levanto muy bien bueno chicos pues ya se nos acabó el programa yo les dije que se nos iba a ir rapidísimo no no estas estas cosas de la televisión se van así volando bien vamos a los saludos vamos a empezar por este lado con Diego para que hacia la cámara nos envíen esos saludos que ya los tenían bien pensados verdad muy bien por favor Diego yo le mando un saludo a la Escuela Secundaria Técnica 104, a todos los maestros y a mi grupo, primero D. Ok. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 104, pero sobre todo en especial al grupo primero D, a Jorge, Melina, Paula, Dana Paola y a todos mis maestros. O sea que tú tienes muchos amigos ya. Sí, y también <laughs> a mi familia. Ah, ok. También a la familia, por <laughs> cierto, dice. Sí, <laughs> Muy bien, ¿de qué lado, Jessica? Ah, bueno, quisiera mandarle un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 104, pero en especial al grupo primero D y segundo D, que es en donde va mi hermana. Ah, okay. y Todos sus Hasta compañeros. Hasta les tocó la misma letra. <laughs> sí, qué coincidencia. Bueno, eh, a mis padres, a mi familia y a todos los que nos están viendo ahorita. Muy bien. Luis, por favor. Um, yo quisiera mandarles saludos a toda la Escuela Secundaria Técnica y a mi familia, principalmente a mis abuelitos. ¿Qué se llaman? Um, que se llama Josefina López, Ma López. No, Josefina y... Josefina y, y mi abuelito, que está... que, bueno, a mis padres. Ok, también a papá y a mamá. Muy bien, un saludo, diles, hola, estoy en la tele. Hola. <laughs> bien, y finalmente, Melissa. Bueno, yo le mando un, un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 104, al grupo primero D y a mis familiares, a mi mamá y a mi papá, y al grupo también tres, tercero E, donde también va mi hermana. Ah, y, tú también eres una hermana. Sí, y este, ni a, mi vieja, a algunas viejas amigas que se llaman una Montserrat, otra Fernanda y otra Dana. Muy una bien. Amiga. Ya anotó maestra los que ya tienen contactos en la escuela, eh. <laughs> Muy bien, pues nosotros queremos enviar un saludo a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 104, porque nos prestaron a sus niños para que nos vinieran a platicar de estas impresiones de primer grado y pues nos, nos hicieron favor de venir hasta el estudio. Muchas gracias chicos y pues también un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de educación secundaria técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos nuestros programas en radio y televisión. Yo soy Alma Rangel, esto fue nuestros alumnos y eh, pues nosotros les invitamos a que sigan con nuestra programación ahora. Eh, ya saben que tenemos programación nueva en radio y en televisión, así que pues no se pierdan ningún programa, consulten toda nuestra cartelera para que disfruten de nuestros programas que son realizados especialmente para ustedes. Y pues nosotros nos despedimos chicos. Adiós. Adiós. Bye. 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 Adiós.